mi hijo heredará, su bebé bastardo no recibirá nada. Conciso 23. Mi nombre es Amelie, 26, y tengo un hijo de 5 años. Mi exmarido, 29, me engañó con su compañera de trabajo, Bessany, 28. Estaba embarazada de dos meses de nuestro segundo hijo cuando me enteré. Bessany iba a tener su hijo. Tuve un aborto espontáneo. Mi ex se fue de casa para estar con ella. Han pasado dos años desde que nació. Mi suegra me ha apoyado y no ha tenido nada que ver con mi ex, su amante y su hijo. Hasta hace unos meses. Adoro a mis suegros y somos muy unidos. Mi suegra y mis padres son mejores amigos. Ella me ama a mí y a su nieto más que a nada. Esto enfurece a la pareja de aventuras de mi exmarido. Mis suegros cortaron el contacto con ellos de inmediato. Bessany estaba celosa de que su hijo nunca conocería el amor de los abuelos. Al menos su hijo tiene un padre. Esto nos lleva al problema. Desafortunadamente, mi suegra ha estado muy enferma por un tiempo y actualizó su testamento. Mi exesposo era hijo único, por lo que obtendría todo. Pero ahora, mi hijo heredará su casa, villa y dinero. Recibiré una gran parte de su dinero y todas sus pertenencias hasta que mi hijo cumpla 18 años, estará en mi confianza. Si muero antes de eso, mis padres se encargarán de ello. Mi ex no sabe esto. El caso es que, una vez que se enteraron de que estaba enferma, mi exmarido le pidió perdón. La amante comenzó a ser amable con ella y la obligó a estar cerca de su bebé. La amante había comenzado peleas y la llamó nombres horribles antes. Mi suegra está atada a la cama, pero dice que quiere irse con una explosión, por eso está soportando esto. No la he animado a hacer nada y esta es su elección. Quieren su dinero y su hijo cree que todavía está incluido en el testamento. También cree que el niño ahora será reconocido por su abuela y también recibirá dinero. Mi suegra en realidad no ha dicho que los perdona. Desprecia a su hijo y a su amante por destrozar nuestra familia. Ella quiere recompensar a quienes lo merecen y vengarse de una sola vez. La amante sigue insinuando cómo su hijo crecerá y asistirá a una gran universidad, etc., cosas involucradas en el dinero, cada vez que está cerca de mi suegra. En realidad, la sobrina de mi suegra, mi prima por matrimonio, la escuchó por teléfono, discutiendo qué papel tapiz quiere en el comedor cuando se mude y cómo mi suegra no tiene ningún gusto. También mencionó que finalmente podrá quitar fotos de mi hijo cuando mi ex sea dueño de la casa. Lástima por ella, pertenecerá a mi hijo. No serán cambios hasta que mi hijo cumpla 18 años. Es la casa de su abuela y se le debe permitir apreciarla de la forma en que ella la decoró. Realmente no tengo permitido decírselo a nadie, y aunque esta venganza será satisfactoria, tendré que perder a mi suegra. Es una especie de situación de ganar, perder y temo el día en que tomará su último aliento. Ella significa mucho para mí, la amo. ¿Quiere esto para su nieto? Ha dicho que no puede descansar hasta saber que su hijo y su amante han sido castigados. Ella quiere esto porque su infancia también se arruinó a causa de su padre y su pareja. Ella quiere que mi hijo sepa que fue amado y siempre será amado. Espero que mi hijo siempre valore a las grandes mujeres de su vida. Ojalá tuviera más tiempo con su abuela. Edición. Pensé que esta publicación atraería solo a un cuñado de personas, pero guau. Wow. Gracias a todos por escucharme y darme consejos. En cuanto a aquellos que están enojados conmigo por no pedirle a mi suegra que incluya al nuevo hijo de mi ex, no puedo hacer nada al respecto. Sí, soy feliz, y eso es egoísta, pero voy a ponerme a mí y a mi hijo primero. Ese niño contribuyó a mi aborto espontáneo y es una de las razones por las que mi hijo no ha tenido padre durante más de dos años. No puedo cambiar la opinión de mi suegra sobre él. Siento pena por el bebé, pero no me corresponde a mí arreglármelas. No es mi responsabilidad. Intenté hablar con mi suegra, pero toda su infancia fue arruinada porque su padre hizo de sus hijos bastardos su máxima prioridad. Es por eso que ella no quiere tener nada que ver con eso o con su hijo. Él sabe que ella pasó por mucho a causa de los infieles. Sin embargo, decidió hacer lo mismo con ella. Ha visto a su abuelo preferir a su tía y tío sobre su madre. Si esto te sucediera, no estarías tan feliz de compartir otra cosa más con el bebé. Gracias de nuevo a quienes me han escuchado y he leído los buenos comentarios a mi suegra. Nos hemos reído mucho juntas. Edición 2. La amante me enviaba fotos de sus ultrasonidos después de que aborté. Ya sea para mí o para mi familia. En el primer sobre, envió una carta llena de las cosas más desagradables sobre mí, mi hijo y mi bebé abortado. Incluso me etiquetó en las redes sociales en una cuenta que no conocía. Era una invitación a su baby shower. Las personas que me critican en los comentarios no serían tan educadas como yo si le sucediera algo así. Ignorar a su hijo es honestamente la mejor opción. No quiero que mi hijo crezca con su hijo. Y para aquellos que están insultando y diciendo cosas groseras sobre mi suegra moribunda, ustedes son realmente repugnantes. Edición 3. Algunas cosas son un poco tristes, pero se lo merecen, no lo voy a negar. Nada que ponga en peligro la vida o que tenga que ver con la salud, obviamente, gracias a Dios porque todavía tienen un niño que cuidar. La amante tiene un pequeño problema con el gasto de dinero, un gran problema en realidad, y tienen muchas peleas por eso. Los padres de ella odian a mi ex, por no permitir que su preciosa hija gaste más. Él se queja de esto en el trabajo con algunos de sus amigos. Él ha tenido una aventura emocional con alguien en su oficina, porque cree que la amante lo ha estado engañando, es decir, durmiendo con otros. No pueden confiar el uno en el otro. Aún así, lo que viene, se va. Aunque espero que puedan resolver esto por el bien del niño. A veces, el estúpido perdedor se queja de que nunca debería haberme dejado por su amante, en el trabajo. Pero, de nuevo, dice que está contento de haber dejado atrás a nuestro hijo. Estas son solo algunas cosas. Considero esto como una victoria para mi hijo. Realmente no ha tenido ninguna antes. Es el dinero de mi suegra, ella decide qué quiere hacer con él. No voy a maldecir al bebé ni desearle la muerte, nunca voy a hacer lo que la señora le hizo a mi hijo. Estoy feliz por mi hijo. Me disgustó cuando decidió darme la custodia total de nuestro hijo, solo para que pudiera ir a jugar a la familia con su amante. Él no hizo nada cuando ella me envió fotos de sus ultrasonidos. Él permitió su comportamiento. No es como si alguien estuviera obligando a mi suegra a ignorar al niño. Por lo general, los suegros se ponen del lado de su propio hijo, pero en este caso, ella nos defiende a mí y a su nieto. No tiene que reconocer al hijo de mi ex como miembro de la familia si no quiere. Realmente no es mi lugar para enojarme porque su hijo no está incluido. No tengo que cuidar al hijo de la señora. Ese es su trabajo. Mi prioridad es mi propio hijo. Mis amigos solo me dan fragmentos de chismes cada vez que tengo un mal día. Realmente no lo pido. Siempre fueron mis amigos y lo han evitado en el lugar de trabajo. El hecho de que ya no estemos casados no significa que también tenga que renunciar a mis amigos. No he tenido contacto con ella y no he respondido a ninguna de sus cartas. Continuaré sin tener contacto con ninguno de ellos después de que se lea el testamento. La sobrina y los sobrinos de mi suegra, mis primos por matrimonio, me acompañarán ese día, así que no estoy muy preocupada. Mi suegra le va a dejar 100 dólares y un reloj de cuco que le asustaba durante su infancia. Mi suegra también ha agregado una cláusula que no deja que nadie podrá impugnar el testamento o, si lo intentan, se les quitarán las cosas que estaban destinadas a ellos. También ha dejado muy claro que su hijo no va a conseguir nada más allá de lo que ella ha dicho. No habría tenido un aborto espontáneo si no fuera por mi ex. Si no hubiera sido infiel, mi suegra tendría un segundo nieto al que realmente querría ver. Finalmente voy a ponerme a mí y a mi hijo primero. Odio a mi ex con todo mi corazón. Me ha causado demasiado dolor. Las conversaciones entre ella y sus abogados han sido grabadas. Mi suegra ha accedido a hacer videos donde habla de ella misma y tenemos un libro de recuerdos con ella, mi hijo y yo. Mucha gente actúa como si fuera mi responsabilidad asegurarme de que mi suegra le dé algo al niño. Ya discutí con ella una vez, pero no cede. Me da pena el pobre niño, pero es el dinero de mi suegra y no puedo decidir por ella. Ella está debatiendo si dejar o no 2.500 dólares al niño y un dólar a la amante, para que no se quejen de quedarse afuera. Solo incluye a la mujer porque podría decir que su hijo está siendo maltratado o lo que sea. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.